Justamente el día de ayer hemos analizado profundamente nuestra situación que estamos pasando como departamento, ¿no? En el tema salud. Hemos llegado de un recorrido del área rural donde hemos evidenciado muchísimos problemas, descuido por parte de algunas autoridades municipales, y bueno, eso ha hecho que como sector empecemos ya a tomar algunas medidas, ¿no? Es así que nuestra asamblea determinó iniciar con una alarma hacia nuestras autoridades el día de mañana con un paro de 24 horas movilizado. Y bueno, vamos a esperar este resultado aproximadamente 72 horas, y si no hay alguna respuesta, pues vamos a intensificar nuestras medidas con el paro de 48, 72 y después indefinido, movilizados, bloqueos, huelgas, etcétera. No, vamos a retomar una lucha, pero una demanda también, que no va a ser solamente a nivel municipal, es una demanda también a nivel departamental y una demanda a nivel municipal, porque la salud es tarea de todo el Estado, no es solamente de uno o de otro. Entonces la responsabilidad es de todo el Estado, del Ministerio de Salud, del SEDESPANDO y de la Dirección Municipal, es decir, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel nacional, ¿no? Los motivos es, más allá de la falta de pago, también es el descuido en lo que es la inversión en salud, en el tema materiales, insumos, medicamentos, equipamiento. También está el tema hasta ahorita no hay una respuesta de la implementación del Hospital Mesuti. Hay descuidos en los municipios, están desabastecidos, están despidiendo recursos humanos, atrasos en el salario,